comienza este lanzamiento del Super 8 con este video presentación de las ediciones anteriores. Gracias por haber venido. Ahí va. Zanela Super 8 Clarín Deportivo llega a la ciudad de Buenos Aires con los mejores equipos de la Liga Nacional dispuestos a conquistarla, pero solamente uno podrá lograrlo. Lo que queremos es estar en el Super 8. Es un torneo muy prestigioso acá en la Argentina y siempre me gusta jugarlo. Para asegurarlo hay que ganar uno de los dos que nos quedan. Nunca pasé la primera ronda, entonces me gustaría ganar un juego. Tenemos que ir el viernes a buscar ese juego en regate y buscar el Super 8. Todos querían estar, pero en Obras hay lugar para los 7 clubes clasificados más un invitado. Y con ellos, las estrellas que ya son marca registrada en la Liga y en el mundo. Leo para 3, triple. Golazo, ¿eh? 11 puntos para Leo, tercer triple en 5 intentos para él. Equipos y jugadores batallaron durante 3 meses para conseguir la ansiada clasificación. Como siempre, definida palo a palo en las últimas jornadas. Porque el Super 8 es el torneo de los mejores contra los mejores. Jugadores y equipos que se eliminarán en 7 juegos a todo o nada. Siempre con finales impredecibles. Está ganando por 1 Peñarol. Javier Martínez desafía el lanzamiento. ¡Muy forzado, doble! Picarelli, el lanzamiento ha ganado Regatas. Paridad, público, nivel de juego, espectáculos, repercusión, pasión, apoyo, emoción, familia. El marco ideal para hacer del Super 8 un torneo para ver, para jugar y para disfrutar. Han terminado, señores, el Super 8. El campeón es de Sunchales y es Libertad. Y 10 de la tarde, estamos en Palermo, Hollywood. Hace un rato nomás terminó la presentación del cuarto Super 8, Karina Justi. Karina, ¿cómo te va? Bien, bien, muchas gracias. Si te digo, vamos en moto, es un chiste común. No, vamos en moto, en cuatriciclo, podemos ir en unos cuantos productos, creo yo. ¿Por qué Salina elige el Super 8? En realidad, Ben-Hur, bueno, fue una de las alternativas que se nos presentó y a nosotros nos cerraba como localidad, la provincia, para nosotros es importante dentro del volumen del negocio. Y bueno, la idea del Super 8 es continuar y con una apuesta mayor, con un deporte que a nosotros nos favorece porque tiene mucho arraigo en el interior, que son nuestras principales plazas. Ahora te voy a hacer una nota. Bueno, después. Primero me parece más importante Chema. Bueno, ¿cómo te va? Encantado con el lanzamiento. Ha venido bastante gente. Ha costado montarlo porque, como decíamos antes, la situación no es la más fácil, pero estamos en marcha. ¿Por qué Buenos Aires? Porque creo que es una plaza fundamental para el básquet en Argentina. Y hay que trabajarla, hay que desarrollarla. Hay un montón de aficionados que practican, que juegan y creo que se merecen un evento como este aquí. Dieguito Romero, ¿lo agarro, Diego? Sí, hace lo que vos quieras. O lo agarro a quien vos quiera, pero agarra alguno. ¿Qué hace, Diego? Bien. ¿Segundo año consecutivo en la segunda presentación consecutiva? Sí, contento. Siempre me eligen a mí, tengo suerte. ¿No te querés rajar el entrenamiento? No. Tenemos la mañana libre hasta la noche, así que no. Dormimos, descansamos porque vinimos a trabajar, como quien dice, y no a pasear. Es preferible que nos den el día para trabajar y la noche para estar libre. Hay muchos que prefieren eso y más acá en Argentina. Yo prefiero eso. Yo estoy de tu lado. Primer año como coach y ya estás en el Super 8. ¡Pará! Estamos contentos de este momento que atravesamos y disfrutando de poder participar de este torneo. ¿Y cómo lo ves? Porque me decía Romero que está difícil. Libertad es,
el último campeón de la Liga, el último campeón del Super 8, tiene jugadores de mucha jerarquía, un entrenador de gran nivel. Para nosotros será un partido muy duro, la verdad que nosotros no tenemos partidos fáciles. Vamos a ver qué sucede cuando estemos en la cancha. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pasamos por adelante de la cancha de Tays Sport. Ahí están todos los colegas con el Negro Cocha. Nuestro entrenador es nuevo, entonces trataremos de que en estos partidos lo podamos hacer, más allá de todo el tiempo que tenemos para entrenar. Estoy apoyando al Negro Cocha y le encanta. Sí, es una... No se puede concentrar, no se puede concentrar. Vamos a interrumpir una charla. Somos maleducados, nos gusta ser maleducados. Karina, te volvemos a molestar. Estás hablando con Santiago Bloise, gerente de marketing de la Asociación de Clubes. ¿Cómo viste la presentación? La verdad que me gustó mucho. Me sorprendió para bien. Muy piola todo. Estoy muy, muy contento de cómo salió todo. La verdad, muy bueno. Santiago Bloise, seguimos con el Negro Cocha nosotros. ¿Cómo le gusta al Negro Cocha que lo apoye? Sabemos que es duro. Te vuelvo a repetir. Ya sé que es duro. ¿Cómo se lo frena? Y no sé, qué sé yo, habría que preguntarle a gente especializada como el Gallego Pérez, todo ese tipo de gente. ¿Te gustó la presentación? Muy buena, la verdad que felices que el evento este es un evento enorme de básquet y que pase por la ciudad. En realidad que pase no, ojalá que quede en la ciudad, es el objetivo que tenemos, que esto sea parte del calendario deportivo de la ciudad. Así que sabemos que en otros países el Super 8 es el evento de básquet más importante que tiene. La Copa del Rey en España. Exactamente, y ojalá que... este sea otro puntapié, sé que hace 4 años que lo ven, este es el 4º año y que bueno, que la ciudad, que creo que a veces le falta un poco del tema básquet, logremos eso, ¿no? Ese impulso. Yo digo que todos los que tuvimos la suerte de pertenecer a la Liga Nacional y más en sus inicios, llegar a acá y ver esta realidad, realmente enorgullece porque León no estaba equivocado en lo más mínimo. Ver este presente es realmente reconfortable para los que vivimos toda aquella historia, ¿no? Es una de las virtudes del básquet. Los momentos complicados, los momentos donde, cuando parece que todo va a salir mal, termina saliendo todo bien. Y eso es una virtud de este deporte que además se nota dentro de la cancha y se nota hasta en las superfiguras. Julio Marini, nombre y colegio. Indira y terminé hace 2 años. ¿Te gustó la presentación? Me encantó, la verdad que sí. A mí me gustaste mucho más vos que la presentación, pero no importa. Ay, bueno, gracias. Cuchu, ¿no es el de los auténticos decadentes? Soy parecido. Más bajito y morocho. ¿Cómo andas? Puro básquet, a full. ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, contento, muy lindo todo. Muy lindo estuvo la remera de puro básquet, espectacular, ¿eh? Quedó linda. ¿Cómo está la marca? Bien, creciendo bueno. A poco. ¿Nos vamos? Ahí va Cucho en moto. Moto espectacular, ahí está, espectacular. Estuviste perfecto en la conducción del evento. Gracias. Los dos juntos. Un saludo para la gente de Nadir. Un saludo para la gente de Nadir que sí. Permite la posibilidad de estar acá dialogando con ustedes. A nuestro amigo Gregorio Martínez. Salió muy bien, era una presentación, hablaron los jugadores, hablaron todos. Me parece que estuvo muy concreto. Muy correcto. Muy correcto, muy al grano. Y los esperamos en Obras Sanitarias, que es donde se va. ¿Vas a hacer el show ahí? Vamos a hacer el show con Foxy, vamos a hacer el show con los chicos, con la gente. Vamos a regalar cositas. Vamos a tratar de alegrar un poco... El entretiempo basquetbolístico mientras nosotros disfrutamos del básquet y los jugadores descansan, que la gente disfrute de nosotros. Leonardo Montero, mi amigo. Ponemos punto final desde aquí, desde Palermo Hollywood, donde está haciéndose la presentación de esta 4ª edición del torneo Super 8 Clarín Zanella, organizado por la gente de YouFirst. Nosotros seguimos en este programa especial de 1 contra 1.